Mucho se ha comentado sobre la intención y aspiración que tienen algunos de los regidores para formar parte de la contienda electoral de este 2024. Sin embargo, para hacerlo, tendrán que pedir licencia y con ello poder participar. Asimismo, ha sido muy sorpresiva la renuncia que Manuel de la Peña de la Parra presentó la tarde del martes al Partido Acción Nacional. Al respecto, el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, emite su punto de vista. Asegura que seguirán trabajando en equipo por el bien de los ciudadanos. Que a todos les deseo lo mejor en todas sus, en todo lo que emprendan, y que los que sigan trabajando en este equipo pues sigan poniéndole el corazón por delante para sacar adelante los compromisos que tanto necesitan y exigen la ciudadanía, que es lo más, son nuestros patrones y tenemos que debernos a ellos. Peña de la Peña presentó su renuncia al Partido de Acción Nacional. ¿Qué pasa con la fracción? No, nada, digo, a final de cuentas sigue estando igual. Le deseo todo lo mejor y éxitos en todo lo que emprenda. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.